이렇게 보면 얼마나 놀랍습니까? Entonces, ¿qué tan sorprendente es esto? 자, 그 비밀, 성경을 관통하는 가장 핵심적인 코어, 요걸 지금 여러분 붙잡는 겁니다. Entonces, ustedes están aferrando a, en este momento al núcleo, a lo que es la esencia que penetra toda la Biblia. 이 예수가 그리스도라는 메시지를 어떻게 전하면 되겠습니까? ¿Cómo podremos compartir este mensaje que Jesús es el Cristo? 이제 지금 시간에 그 얘기를 할 겁니다. Esto es lo que vamos a hablar en este momento. 자, 요 정도 한 3시간 정도 하면 조금 좀 정리가 되리라고 판단합니다. Entonces, yo pienso que si hablamos de esto durante 3 horas, sí podremos organizarlo un poco bien. 프린트를 참고하십시오. Pueden tomar en cuenta las copias que tienen. 자, 첫 번째, 인간은 어떤 존재냐? Primero, ¿qué tipo de ser es el hombre? 원래 인간 1번 얘기하고 있습니다. Entonces, el primer punto nos dice qué tipo de ser es el hombre. 하나님 형상대로 지음받은 존재입니다. El hombre original fue creado a la imagen de Dios. 너무너무 가치 있는 존재예요. Verdaderamente es alguien muy valioso. 하나님과 바로 소통할 수 있는 존재입니다. Es alguien que puede comunicarse directamente con Dios. 그 어떤 것도 하나님과 인간 사이를 막을 수 있는 게 없었어요. Y nada podía parar la relación entre Dios y el hombre. 최고의 존재였죠. Era el mejor ser. 심지어는 어느 정도냐 모든 만물을 다 창조한 이후로 인간에게 맡겨버렸습니다. Incluso después de haber creado toda la creación, Dios se lo encargó al hombre. 인간은 왕적인 존재였어요. Entonces era un ser como realeza. 만물의 대리 통치자였습니다. Era aquel que se encargaba de gobernar a toda la creación en vez de Dios. 그 증거가 있습니다. Hay una evidencia de eso. 시편 8편을 보겠습니다. Veremos el Salmo 8. 시편 8편 3절로 9절입니다. Veremos el Salmo 8, versículos del 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. 특별히 6절에 보면 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그 발 아래에 두셨으니 Especialmente en el versículo 6 nos dice le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies. 창세기 1장 27절 28절 같은 말씀입니다. Es lo mismo que nos dice Génesis 1 del 27 al 28. 창세기 1장 27절 28절 보겠습니다. Veremos Génesis 1 del 27 al 28. 2 dice y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 여기도 분명히 말씀하기는 하나님 형상대로 지음 받았기 때문에 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Claramente nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios y que nos bendijo por eso Dios y nos dijo fructificado y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 이게 인간의 존재였습니다. Así es el hombre, este no ser así. 만물의 대리 통치자요. Era aquel que se encargaba de gobernar a toda la creación. 하나님 형상대로 지음받았어요. Y fue creada la imagen de Dios. 하나님과 교통하는 자였단 말이죠. Era alguien que tenía comunión con Dios. 그런 존재가 하루아침에 노예가 됩니다. Pero este tipo de ser de noche a la mañana se vuelve un esclavo. Se vuelve un pobre espiritual de noche a la mañana. Pierde todo de noche a la mañana. Ocurrió un evento que causó esto. Este evento es Génesis 3. Por eso es que ustedes deben de ver muy bien Génesis 3. Lo dije en el primer momento. Nos dijimos que, aunque no lo podemos ver a los ojos, Satanás existe. Y hablamos que por esto el hombre peca. Y como resultado se separa de Dios. Estos son los tres problemas del hombre. Y por estos tres problemas del hombre llegan todos los problemas. Lo que registra esto es Génesis 3. Yo pienso personalmente que ustedes sabrán esto muy bien. Después de que entra Génesis 3 al hombre, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelve un hijo de Satanás. Se vuelve un pecador. Está separado de Dios y muere espiritualmente. Esto llegó al mismo tiempo.
사단, desde el momento en el que fue preso por Génesis 3, 사단의 자녀가 되었어요. 세 월요일 이후에 사단. 요한복음 8장 44절에 예수님이 하신 말씀. En Juan 8:44 Jesús dice. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 로마서 3장 23절에. Y en Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범했다. Nos dice que todos están en pecado. 에베소 2장 1절에. Y en Efesios 2:1. 죄와 허물로 너희가 과거에 죽었었다. Nos dice que en el pasado estábamos muertos por nuestros delitos o pecados. 똑같은 표현입니다. Es lo mismo. 창세기 3장에 사도 잡혀 있다는 얘기죠. Significa que estamos presos por Génesis 3. 다른 말로 사단의 자녀며 죄인이며 하나님 떠나서 영적으로 죽어 있다 그 말입니다. En otras palabras significa que somos hijos de Satanás, somos pecadores y estamos muertos espiritualmente. 이게 인간의 근본 문제입니다. Esto es el problema fundamental. 창세기 3장에 사도 잡히자마자 인간의 신분이 그렇게 됐습니다. Desde que estamos atados por Génesis 3 así es el estado del hombre. 왕적인 존재였던 자가 거지가 됐고 왕적인 존재였던 자가 노예가 됐어요. Un ser como realeza se volvió una alguien pobre y este ser como realeza se volvió un esclavo. 사단의 자녀. Se volvió un hijo de Satanás. 죄인. Un pecador. 하나님 떠나서 영적으로 죽게 된. Murió espiritualmente por la separación de Dios. Es verdaderamente algo penoso. 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué ocurre? 여기 3번에 2번에 보면 인간의 문제를 지금 다루고 있습니다. Entonces si nosotros miramos el punto 2 del punto 3 podemos ver el problema del hombre. 큰 1번이 인간의 원래 인간. Entonces nosotros miramos que el punto principal 2 es el hombre original. 두 번째가 인간에게 일어난 근본 문제. El punto 1 el hombre original, el segundo el pecado del hombre. 세 번째가 그 근본 문제 때문에 발생하는 모든 문제. Y todos los problemas que ocurren a partir de este problema fundamental. 이 모든 문제를 그래도 이해하기 쉽게 카테고리를 이렇게 정한 겁니다. Y para entender todos estos problemas hemos los hemos dividido en algunas categorías. 꼭 6가지만 있는 게 아니에요. No es que simplemente solo hay 6. 인간에게 벌어진 문제들이 많이 있을 거 아닙니까? Sino que hay muchos problemas que tiene el hombre. 그나마 좀 비슷한 것들을 이렇게 묶은 겁니다. Entonces simplemente atamos los problemas similares en categorías. 가짓수는 중요하지 않습니다. Lo importante no es esta categoría. 이해하신대요. Sino que deben de entenderlo. 하나님 떠나서 딱 창세기 3장에 사로잡히는 순간 사단의 자녀여 죄인이여 영적으로 죽어버렸습니다. Desde el momento en el que nosotros estamos separados de Dios somos hijos de Satanás y estamos como pecadores y estamos muertos espiritualmente. 그러니까 무슨 일이 벌어집니까? Y entonces ¿qué ocurrirá? 영적인 문제가 일어납니다. Ocurre el problema espiritual. 인간은 영적인 존재거든요. Porque el hombre es un ser espiritual. 사단에게 사로잡히는 순간. Pero en el momento en el que está preso por Satanás. 죄에 대해서 하나님을 떠나는 순간 이 영적으로 죽었다고 설명할 수 있습니다. Desde que peca y se separa de Dios existe ese problema espiritual. 여러분 이 신학적인 좀 설명 필요합니다. Necesitamos tal vez una explicación algo teológica. 여기서 영적인 죽음은 영혼의 죽음을 의미하는 게 아니에요. Esta muerte espiritual no nos habla de la muerte del espíritu. 영혼은 죽지 않습니다. El espíritu no muere. 우리의 영혼은 영원합니다. Nuestro espíritu es eterno. 그러니까 영혼이 멸절하지 않는다니까 죽는지 죽지 않는다니까. Por eso el espíritu no perece, no se destruye. 여기서 말하는 영적인 죽음은 뭡니까? Pero que la muerte espiritual de la que nos habla aquí. 하나님과 separate 되면서 분리되면서 아무 활동도 할 수 없는 그 상태를 영적인 죽음이라고 얘기해요. La muerte espiritual es el estado de estar separado de Dios y el no poder hacer nada. 분명히 영혼은 존재하는데. Claro que el espíritu existe. 여러분 우리 아들이 이 핸드폰 하는 걸 좋아해요. Digamos a mi hijo le gusta mucho tocar estar con el teléfono. 조금 전에 핸드폰 하다가 이 배터리가 거의 다 됐어. Pero al estar con el teléfono ya casi se le acababa la batería. 다 찬양하고 있는데 우리 아들이 물어요. Entonces todos estaban alabando pero mi hijo me preguntó. 충전할 수 있는데 없냐? Que si no había toma corrientes. 네, 다 찬양하고 있는데. Entonces a pesar que todos estaban alabando. 우리 아들은 게임하기로 보냈어. Entonces mi hijo quería jugar. 충전할 수 없냐 물어요. Y entonces me preguntó que si había toma corrientes. 여러분 기계가 좋은 게 있습니다. Claro, buenas máquinas. 전원이 공급돼야지 작동하잖아요. Pero deben de tener electricidad, deben de estar cargados para poder funcionar. 그렇죠. O no es así. 멀쩡하지만 공급되지 않으면 작동 못할 거 아니야. Pero si no está cargado, entonces a pesar que la máquina esté normal, no puede funcionar. 암만 좋은 컴퓨터, 암만 좋은 TV라도 전원이 공급되지 않으면 작동 못하잖아요. Sin importar qué tan buena sea la televisión o qué tan buena sea la computadora, si no está conectada, no puede funcionar. 아무 쓸데기 없는 건 똑같지 않습니까? Entonces es como si fuera algo inútil. 그러니까 영적인 죽음이라는 것은 그런 의미입니다. Entonces el estar muerto espiritualmente es algo así. 영혼이 죽었다는 게 아니고요. No significa que el espíritu muera. 하나님과 분리되면서. Sino que cuando estamos separados de Dios. 아무것도 할 수 없는 거예요. Entonces no podemos hacer nada. 그래가지고 영적인 죽음이다. 알죠? 그 le dice muerte espiritual. 자, 이해하셨습니다. Si lo entendieron, amén. 진짜로 이해하셨습니다. Si lo entendieron verdaderamente, amén.
Entonces no hay ninguna persona en este momento que no se quede dormida. Yo creo que el ambiente está muy bien. Y este ambiente tiene que seguir hasta el final. Entonces si hay alguien dormido a la par de ustedes, deben de despertarlo sin ningún remordimiento. Porque hay que salvar a Cuba, hay que salvar al mundo. Aleluya. Aleluya. 영적인 죽음이라는 건 그런 의미. Entonces esto es lo que significa la muerte espiritual. 근데 separate 하나님과 분리돼서 가만히 있는 게 아니에요. Pero es que no simplemente estamos separados de Dios y estamos quietos. 여러분 저희 그 컴퓨터 같은 거 오래 못 쓰면 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos una computadora sin usar durante mucho tiempo? 어떻게 됩니까? ¿Qué pasa cuando la dejamos ahí por mucho tiempo? No la podemos usar después. 마찬가지입니다. Es lo mismo. 인간의 영혼의 문제가 오기 시작합니다. Viene el problema al espíritu de la persona. 인간의 영혼의 치명적인 문제가 오기 시작하는 거예요. Viene el problema espiritualmente a la persona. 그걸 영적인 문제라고 하는 겁니다. A esto le llamamos un problema espiritual. Vamos a ver en la Biblia. 시편 88편입니다. Vamos a ver el Salmo 88. 요 프린트물이 없는 성경 구절 될 때는요 중요하기 때문에 되는 겁니다. Son versículos que no están en sus copias, así que son muy importantes y me gustaría que los pudiéramos ver juntos. Salmo 88. 88편. Salmo 88. 3절이었나? 시편 88편 3절입니다. Entonces Salmo 88:3 porque mi alma está hasta de males y mi vida cercana al Seol. 내 영혼에 곤란이 가득하며. Entonces dice que mi alma está hacia de males. 어떤 구절에는 내 영혼에 재앙이 있고. Hay otro versículo que nos dice que mi alma está en maldición. 이런 표현이 있어요. Entonces esa es la expresión que se utiliza. 심각한 자기 영혼에 문제가 오기 시작했다. Que hay un problema muy grave dentro de nosotros. 그 영혼에 문제가 오니까 무슨 일이 벌어집니까? Y al venir este problema sobre nuestra alma, ¿qué ocurre? 하나님을 섬겨야 될 인간이 하나님을 섬기지 않고 딴 걸 섬기는 거예요. El hombre que tiene que servir a Dios no sirve a Dios sino a otras cosas. 일평생 사단의 종노로 사는 거예요. Por eso es que toda su vida está sierva de Satanás. 정상적인 영혼 하나님을 섬겨야 돼요. Porque las almas normales deben de servir a Dios. 하나님을 떠나면서 문제가 생기기 시작했어요. Pero al separarse de Dios ocurre un problema. 여러 가지 어려움이 임하기 시작했어요. Vienen varios tipos de dificultades. 그러면서 사단의 종노로 당한 거예요. Y así ellos están en servidumbre. 심지어는 사단을 숨겨 하나님처럼 숨겨하기 시작하는 거예요. Incluso sirven a Satanás como si fuese Dios. 이런 중에 계속 영혼에는 치명적인 문제가 계속 오는 거죠. Y entonces llegan problemas constantes al alma, problemas críticos. 과연 그렇습니까? ¿Acaso será así? Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver la palabra en Hebreos. Hebreos 2장 15절입니다. Vamos a ver Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos dice que toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Toda su vida son siervos de Satanás. Porque su alma cayó. Ocurrió un desastre. Ocurrió un problema en su alma. El hombre que debe servir a Dios desconoce a Dios. Por eso sirve a los demonios. Y está siervo de Satanás. 자, 한 구절 더 보겠습니다. Otro versículo más. Efesios 2장 2절입니다. Efesios 2:2. Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 여기 보면 공중의 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐다라고 얘기합니다. Nos dice aquí que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. 여기 공중의 권세 잡은 자가 누굽니까? ¿Quién es aquel que posee la potestad sobre el aire? 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이랍니다. ¿Quién es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? 다른 말로 지금 불신자들에게 역사하는 영이라. Este espíritu opera incluso en este momento en los no creyentes. ¿Lugullo? ¿Quién? Satanás. Satanás. Satanás significa que los está y los está siguiendo. ¿Pero con quién nos está arrastrando? Nos está arrastrando por las corrientes de este mundo. No son las personas que aparentan ser extrañas, sino incluso las personas del mundo están siendo arrastradas por estas corrientes
riquezas del mundo. 예를 들면 돈이 최고다. Por ejemplo, yo pienso que el dinero es lo mejor. 일평생 돈 쫓아가는 거예요. Y entonces sigo el dinero toda mi vida. 하지만 돈을 쫓아가는 것이 아니라 돈의 배경에 있는 사단 쫓아가는 거예요. Pero no estoy siguiendo al dinero en sí, sino a Satanás que está en el trasfondo de todo esto. 쿠바에 와보니까 왜 이렇게 일단 여자분들이 많이 이뻐요. Al venir a Cuba, primero veo que las mujeres son muy hermosas. 참 이쁜 분들이 많아. Yo creo que hay muchas personas hermosas. Aleluya. Aleluya. 예, 이쁜 분들이 많아요. Sí, hay muchas personas hermosas, ¿verdad? 너무 이뻐요. Verdaderamente son hermosas. 나는 이런 분들 별로 본 적이 없거든. Casi no he visto ese tipo de personas. 참 이쁜 것 같아요. Me parecen muy bonitas. 자, 우리 한국도 마찬가지지만 여자들은 외모가 1순위라고 생각해. 외모가 꿈에 정신이 없어요. Entonces es lo mismo con las coreanas, pero cuando las personas piensan que su apariencia lo es todo, entonces se preocupa muchísimo en su apariencia. 그래, 입을 게 그렇게 많고 갖출 게 그렇게 많은지. Entonces no sé qué tanto se tienen que poner, digamos que aplicar. 한국의 여자분들은요 평생을 다이어트합니다. Entonces toda la vida las mujeres coreanas están en dieta. 밥 한 끼 먹으면서 다이어트 고민한다니까. Entonces ellas siempre al comer algo siempre piensan en su dieta. 살 안 빠져요. Pero no adelgazan. 근데 계속 스트레스만 받으면서 막 다이어트 고민한다니까. Y entonces siempre se preocupan y están estresadas por esta dieta. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 이뻐지려고. Porque quieren volverse bellas. 막 그렇게 달려가요. Quieren seguir este camino. 사단이 끌고 가는 거예요. Y Satanás las arrasa por eso. 우리 한국에는 교육을 굉장히 많이 시킵니다. Y también en Corea se educa mucho las personas. 일단 많이 배우지 성공할 줄 알고. Porque piensan que por tener mucha educación uno puede tener éxito. Y entonces toda la vida estudia. 막 그렇게 쫓아가요. Y siguen este camino. 세상 풍속 쫓아간다는 거예요. Corrientes de este mundo. 세상 풍속이 아니에요. No son corrientes del mundo. 배경이 사단이라. Sino que atrás está Satanás. 사단이 세상 풍속 만들어놓고 쫓아간다니까요. Entonces Satanás crea estas corrientes del mundo y lo sigue. 여러분 소를 여기서 저쪽으로 옮긴다고 칩시다. ¿Qué pasaría si queremos mover a una vaca desde aquí para allá? 소 들고 간 인간 있습니까? ¿Hay alguien que cargue a esta vaca y se la lleve? 없잖아요. No, ¿verdad? 소에 끼어가지고 끌고 가잖아요. Si no le ponen una soga y la arrastran. 이해되십니까? ¿Lo entienden, verdad? 사단이 우리를 코에 끼어가지고 끌고 간다니까. Entonces Satanás pone una soga sobre nosotros y nos arrastra. 누가 우리 끊는지 몰라요. No sabemos quién nos está arrastrando. 그냥 세상 풍속 쫓는다니까. Solo seguimos las corrientes del mundo. 열심히 공부하고 열심히 돈 벌면서 하나님의 복음 속에서 못 들어오게 만들어요. Y nosotros hace que estudiemos mucho, que nosotros nos preocupemos mucho y que no conozcamos a Dios. Sobre estas almas opera Satanás. Aquel que tiene la potestad sobre el aire. Y estamos siguiendo las corrientes. Es un problema espiritual grave. Incluso hasta qué punto es. En Romanos 1:23 nos dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta qué punto hemos caído? Que hemos cambiado la gloria de Dios por ídolos. Ustedes conocen a los israelitas en el Éxodo. Cuando Moisés había subido a la montaña a orar, él no bajaba durante 40 días. ¿Qué hicieron los israelitas? Entonces traigan todo su oro. ¿Qué es lo que hicieron con todos los anillos y todos los aretes de oro? Se hicieron a un buey de oro. ¿Y qué es lo que dijeron? Dijeron: este es Jehová que los ha sacado de Egipto. Ellos están locos espiritualmente. Ellos están caídos espiritualmente. Esto es un problema espiritual. Están siguiendo a Satanás. Y están siendo siervos de Satanás. Y ellos están sirviendo a Satanás como si fuera Dios. Y por eso es que tienen problemas críticos espiritualmente constantemente. El caer espiritualmente no es algo común y corriente. El problema mental y el problema espiritual es un poquito diferente. El problema espiritual es más profundo. Cuando ustedes van en la calle, ustedes pueden verse con personas que no entienden por qué están haciendo esas cosas. Personas que se murmuran a sí mismas. O personas que miran demonios y las escuchan. Ellos ya están más allá del problema mental, sino que tienen un problema en lo que es espiritual. Significa que su alma ya cayó. Muchas personas hablan del problema del hombre. Sin embargo, no conocen el problema fundamental y el espiritual. Si no se percatan que el hombre es un ser espiritual, no saben de este problema. No saben el hecho que son hijos de Satanás, que son pecadores y que están muertos espiritualmente
es por la separación de Dios. Por eso no saben que hay un problema espiritual. No saben por qué hacen idolatría, por qué siguen las corrientes del mundo, por qué sirven a Satanás. No saben por qué hacen esas acciones raras que no son explicables. Es un problema espiritual. En Cuba hay mucha idolatría, ¿verdad? Entonces incluso dicen que sirven a los muertos. Ustedes piensan que es una religión simplemente. No es así. Sino está hablando del estado del cubano. Están caídos espiritualmente así. ¿Ustedes creen que eso se resuelve por traerlos a la iglesia y a enseñarles un poco de la Biblia? Ustedes pueden salvar a estas personas diciéndoles: David fue valiente, por eso ustedes sean valientes. ¿Acaso yo puedo salvar a esta persona diciéndole que si la mujer debe servirle al marido, lo puedo salvar así? ¿Acaso puedo salvar a esta persona diciéndole no hurtarás? Están caídas espiritualmente. No tienen por qué entender este mensaje básico porque están atados por los demonios. Hay muchas personas así alrededor de nosotros. Hay que salvar a estas personas. Ustedes deben de saber precisamente en qué problema está el hombre. Todas las personas son hijas de Satanás, están dentro del pecado y están muertas por estar separadas de Dios. Están presas por esos tres problemas. Por eso, ¿qué problema sigue después de esto? Entonces, después de este problema fundamental, sigue este problema espiritual. Viene una maldición crítica sobre el alma. Hacen cosas espiritualmente malas. Y ellos siguen a Satanás y siguen las corrientes del mundo. Incluso sirven a los ídolos. Y como están caídos espiritualmente, no tienen más opción que hacer esto. No es que hay que criticarlos, sino ayudarlos. Entonces me he encontrado con muchas personas que son chamanes. Me he encontrado con ellos para evangelizarlos. Unos brujos me dicen: por favor, llévate a mis hijos a la iglesia, me dicen los brujos. Porque él mismo está atado por un demonio. Y como está en gran sufrimiento, no puede hacer nada. Pero saben que Dios existe. Y ellos saben que Dios existe, pero ellos están presos. Hay personas que me imploran, que me suplican: por favor, llévate a mis hijos a la iglesia para que ellos puedan vivir. Hay que darle la respuesta. Pero debemos de saber la respuesta para darla. Todas las personas son hijas de Satanás, son pecadores y están muertos separados de Dios. Por eso lo que viene naturalmente es el problema espiritual. ¿Y hasta dónde llega este problema espiritual? Llega hasta el problema del corazón, el problema de la mente y el pensamiento. Vamos a ver en Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver tres palabras en particular. Podemos ver las tinieblas, el desorden, y podemos ver el vacío. ¿O no es así? ¿Qué estado es este? El estado en donde no hay luz. Si no hay luz, entonces hay tinieblas, hay desorden y hay vacío. Por ejemplo, digamos que aquí desordenamos todas estas sillas y las ponemos al azar. Y digamos que es la noche, no podemos ver nada. Y yo tengo que llegar de aquí hacia esa puerta. Entonces está en tinieblas todo. Entonces yo voy hacia ese lugar, pero me golpeo con las sillas. Y yo no sé si es este camino o el otro, estoy desordenado. Y entonces fui y llegué con una pared. Y entonces pensé que esta era la puerta, la abrí, pero no era la puerta que buscaba. ¿Qué es lo que viene? El vacío. ¿O no es así? Entonces hay tinieblas, hay desorden, hay vacío. Esta es la vida. Es una vida sin luz. ¿Y esta luz de quién nos habla? Juan 1 nos dice que esta luz es Cristo.
혼란스럽고 Por eso el estado de todas las personas que están en el pecado, presas por Satanás y alejadas de Dios, ¿cuál es? Es que están en tinieblas, es que están en vacío y están en desorden. Siempre están frustradas. Siempre están deprimidas. No saben por qué. Simplemente les cuesta. Simplemente están en tinieblas. Y sus pensamientos están así. Y simplemente piensan en cosas diferentes. Y no saben por qué. Es por las tinieblas, el desorden y el vacío. Este es el estado del hombre. Vamos a ver en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Entonces todo lo que tenían en sus pensamientos era de continuamente solamente el mal. Siempre sus pensamientos están en mal. Al tener un problema espiritual, no solamente es este problema espiritual, sino que en su corazón, en su pensamiento y mentalmente tienen tal problema que siempre tienen las tinieblas, el vacío y el caos. ¿Y qué más? Siempre de continuamente solo piensan el mal. Un versículo más. Jeremías 17. Jeremías 17. 9. Vamos a ver Jeremías 17:9. Nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos dice que es más engañoso y perverso que todas las cosas el corazón. Este es el estado del hombre. Ustedes, por favor, escuchen muy bien lo que nos dice la Biblia. Debemos de saber las cosas bien bíblicamente para poder ayudar. Las tinieblas, el desorden y el vacío. Siempre pensamos de continuo solamente el mal. Y nuestro corazón está perverso. En Mateo, Jesús dice algo. Dice que lo que entra dentro del hombre no es lo que lo hace sucio, sino lo que sale del hombre. Y por eso les dice: es lo mismo. Vamos a leer Mateo 11:28. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué es el estar trabajados y cargados? Nos habla de todas las personas. Todas las personas están trabajadas y cargadas. Jesús dijo esto. Este es el estado de la mente, del corazón y del pensamiento de las personas. Parece que externamente están normales. Parece que si ustedes tuviesen mucho dinero estarían bien. ¿Ustedes acaso conocen que dentro de las personas que se suicidan más son las personas que tienen todo que las que no tienen nada? ¿Sabían que es más en las naciones desarrolladas son más personas las que se suicidan que en las naciones menos desarrolladas? Parece que si nosotros tenemos un gran poder no vamos a tener ningún problema. Pero nosotros somos hombres. Nosotros estamos atados. Y verdaderamente nos cuesta. Este es el estado de las personas que tenemos que salvar. Estando en este estado simplemente tenemos un poquito de dinero. Estando en este estado solo tenemos un poquito de poder. ¿Acaso esto está bien? No es así. Todos estamos cayendo. Ni una persona, sin excepción. Todos somos hijos de Satanás, somos pecadores. Y estamos separados de Dios y muertos espiritualmente. Por eso es que ya el problema es y viene la maldición al alma. Y nosotros seguimos también las corrientes del mundo y somos corrientes de Satanás. E incluso servimos ídolos. Y tenemos muchos problemas espirituales que no sabemos explicar. Y en eso viene el problema del corazón, la mente y también al pensamiento.
Y siempre nuestros pensamientos están en el mal. Nuestro corazón es perverso. Estamos presos por las tinieblas, el desorden y el vacío. Y toda la vida estamos trabajados y cargados. ¿Qué hacemos? Por eso, naturalmente, ¿qué causa esto? Viene la enfermedad corporal. Viene el problema físico. Viene el problema de la enfermedad. Viene el problema interpersonal. Viene el problema social. Vamos a ver Génesis 3. Vamos a ver Génesis 3, del versículo 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus tenieces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de campo, por el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. 여기 보면 인간이 하나님께 저주받는 내용이 나옵니다. En ese momento nos habla de cómo es maldito el hombre. 여기 가정 문제가 나와요. Tenemos el problema familiar. 하나님을 섬겨야 될 남편과 아내가 하나님 없이 아내는 남편을 섬기고 남편이 아내를 다스리는 일이 벌어져요. Entonces el hombre y la mujer que juntos deben de servir a Dios han perdido a Dios, por eso es que la mujer se vuelve sierva del hombre y el hombre se enseñorea sobre la mujer. Entonces la mujer debe de ver solo a Dios, pero mira al hombre. Por eso es que ocurre el problema. Y entonces siempre busca en dónde está el hombre. Y siempre les llama y les pregunta en dónde está. Y entonces solo se fija en el hombre. Eso es una maldición. Y entonces también el hombre que no es seguro incluso se enseñorea sobre la mujer. Entonces el hombre se enseñorea sobre otra persona. ¿Y qué más? Entonces mientras más pasa el tiempo, el matrimonio se debería de volver más amoroso. Pero hay muchos casos que no son así. Y entonces después de un tiempo no son una pareja sino como amigos. Entonces no es, no es como la mujer a quien uno tanto ama, sino es como una compañera. Entonces me parece luego como que si mi mujer fuera una, como una soldada del ejército. No sé si lo entiendo. Entonces se desaparece este amor. Entonces debe quedar este amor. Esto es un problema familiar. Aquí está incluida la maldición. Nos dice que la tierra es maldita por nuestra causa. Aquí aparece el problema económico. Porque toda la vida debemos de trabajar para apenas subsistir. Es el problema económico. Entonces la tierra es maldita. La naturaleza es maldita. Por eso que viene. Viene la enfermedad. Entonces este problema físico está aquí. 하나님 떠난 모든 인간들에게 이런 육신의 문제, 질병의 문제, 가정의 문제, 경제의 문제 계속 들어오는 거예요. Entonces llegan constantemente al hombre este problema físico, el problema de la enfermedad, el problema de la familia, el problema económico. 불신자들이 참 안타까워요. Verdaderamente me dan pena los no creyentes. 누군가 나를 때리면요, 누가 때리는지 알아야 될 거 아니에요. Entonces digamos si alguien me golpeó, yo quiero saber quién me golpea. 분명 누군가 나를 때리는데 누가 나를 때리는지 몰라. Pero si yo siento el golpe, pero no sé quién me golpeó. Verdaderamente nos sentiremos muy frustrados. Y tenemos muchos problemas, pero no sabemos por qué llega este problema. Este es el estado del no creyente. Ustedes sépanlo muy bien. ¿Ustedes qué tanto saben de la Biblia? ¿Lo han leído 100 veces? Y al leerlo 100 veces, ¿cuántas personas han podido salvar? Lo importante no es levantar un par de iglesias. Lo he dicho antes, pero la iglesia más grande de todo el mundo está en Corea. Entonces en una iglesia hay alrededor de 6 millones de creyentes. Hay iglesias así de grandes. Hay incluso más que tienen más de un millón. Pero esto no es lo importante.
깊고 성경 구절 많이 하고 그게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es que haya muchos miembros de la iglesia que sepa mucho de la Biblia o que haya muchos milagros. 사람을 살릴 수 있는 답이 있냐? Sino que si tienen la respuesta para salvar a la persona. 사람을 살리고 있냐? Están salvando a las personas, ¿no? Eso es lo importante. 정말로 제대로 인간을 정확하게 알아야지 살릴 수가 있습니다. Deben de conocer esto correctamente para salvar a las personas. 성경적으로 지금 인생이 이렇다니까. Y bíblicamente así son las vidas. 다시 얘기합니다. Lo digo de nuevo. 창세기 3장에 인간을 덮쳐버렸습니다. Génesis 3 está cubriendo al hombre. 사단의 자녀가 되어버렸어요. Estamos hijos de Satanás. 죄인이 되어버렸어요. Nos volvimos pecadores. 하나님 떠나 영적으로 죽어버렸습니다. Y estamos separados de Dios y morimos. 그리고 나서 영적인 문제가 오죠. Después de esto viene el problema espiritual. 영혼이 재앙이 왔어요. Y viene un alma. 마귀의 종노로 답니다. Una maldición al, al alma. 세상 풍습 쫓아다닙니다. Nosotros somos siervos de Satanás. 심지어 우상 숭배합니다. Seguimos las corrientes del mundo y somos iguales. 생명 안에 영적 문제가 계속 나와요. Y también vienen esos problemas que no podemos explicar. 이게 정신 문제까지 간다고요. Eso llega al problema mental. 흑암 혼동 공업. Viene también a las tinieblas, al desorden y vacío. 마음은 항상 심히 부패하고. Y también nuestro corazón está perverso. 생각은 항상 악하고. Y siempre nuestros pensamientos son de continuo solamente mal. Y toda la vida estamos trabajados y cargados. 이게 이제 육신 문제까지 드러나는 거예요. Esto se conecta al problema físico. 가정 문제, 경제 문제, 질병 문제로 막 드러나는 겁니다. Entonces siguen los problemas de la familia, el problema económico y también de la enfermedad. 이렇게 고생하다가 죽습니다. Sufrimos de esta manera y luego morimos. 근데 죽음이 끝이 아니라. Pero la muerte no es el final. 히브리 9장 27절에 한 번 죽는 것은 정한 이치요 죽음 이후에 심판이 있습니다. El 9:27 nos dice que después de la muerte viene el juicio. 영원한 심판이 기다립니다. Viene el juicio eterno al hombre. 죄송하지만 불신자들의 세 가지 죽음이 있습니다. Y me da pena decirlo, pero los no creyentes tienen tres muertes. 이미 하나님과 떠났기 때문에 이미 영적으로 죽었어요. Están separados de Dios y están muertos espiritualmente. 그 다음에 곧 육신과 영혼이 분리되는 육신적인 죽음이 있습니다. Y pronto tendrán la muerte física en donde su cuerpo y su alma se separarán. 그리고 죽어 지옥 가는 영원한 죽음이 있습니다. Y luego tienen la muerte de ir al infierno, es la muerte eterna. 이 세 가지 죽음이 지금 불신자들 위에 있다고. Tienen esas tres muertes los no creyentes. 이게 불신자의 삶입니다. Esta es la vida de los no creyentes. 한 가지가 더 있어요, 그러면. Y una cosa más. 마지막으로. Por último. 자기 가장 사랑하는 자녀한테 저주를 물려줘. A los hijos a quienes tanto aman, ellos dejan esta maldición espiritual. 사단의 자녀된 신분을 물려줍니다. Entonces les heredan lo que es el ser hijo de Satanás. 물려준다니까요. Les heredan eso. 태어나자마자 모든 아이들은 죄인입니다. Desde que nacen todos los niños son pecadores. Porque nacen con el pecado original. Son hijos de Satanás. Desde que nacen. Están en maldición. Y entonces sigue este ciclo vicioso. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 이 정도로 인간의 문제 심각하다 그 말. Así de grave es el problema del hombre. 어느 정도냐? Hasta qué punto? 하나님이 인간의 몸을 입고 오셔야 될 만큼 심각하다 그 말. Es grave hasta el punto en el que Dios se tiene que vestir con el cuerpo de un hombre. 그래서 우리 하나님께서 처음부터 얘기했습니다. Y entonces desde el principio dice Dios. 메시아 보내겠다. Enviaré al Mesías. 그리스도 보내겠다. Enviaré al Cristo. 메시아 그리스도 오면 이 모든 문제 해결될 것이다. Si viene el Mesías, el Cristo se resuelven todos estos problemas. 그러다 하나 약속된 메시아가 온 겁니다. Y después de esta promesa llega el Mesías. 조용히 좀 하지. 어이. 조용히 좀 하지. Un poco de silencio, por favor. 메시지 전하는데. 나가세요. Ah, si necesitan hablar algo pueden salir. 저 뒤에 계신 분들도 나가서 얘기하세요. Las personas que están atrás también pueden hablar allá afuera. 제가 강의 한 번 할 때 2,000 불씩 받아요. Entonces generalmente cuando doy un mensaje yo recibo alrededor de $2,000. 제가 보통 때 강의할 때. Generalmente. 예, 여러분한테 이렇게 모든 걸 투자하면서 강의할 수 있는 시간이 저한테는 없습니다. Entonces casi no hay un momento en donde yo pueda invertir todo para darles este mensaje. 가치를 아시라니까. Deben de saber el valor de esto. 할 얘기 있으면 나가서 하세요. Entonces si tienen algo que quieran hablar, por favor pueden salir. Y las personas que también. 왜 그 얘기 앉아 있습니까? Y si tienen sueños, salgan. 성령이 강하게 역사하시는데 뭐 하고 있어요 지금? Están en este momento en donde obra el Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo? Entonces ya hay una advertencia. Espero que no haya un caso en donde tenga que ejercer porque se está parando la palabra. Entonces me aguanté muchísimo para hablar. Se revela mi personalidad verdadera. Entonces yo soy una persona que es algo. Por favor entienda mi personalidad que es así. Entonces sigamos. Entonces vamos a seguir. Yo lo digo claramente.
El problema del hombre es así de grave. ¿Hasta qué punto es grave? Entonces es grave hasta el punto en donde Dios tiene que venir con el cuerpo de un hombre. ¿Hasta qué punto es grave? El problema es tan grave como para que él tenga que morir. Y él tiene que resucitar para que se resuelva el problema. Es así de grave. Ese es el problema del hombre. Y entonces nosotros no podemos hablar cada uno de los problemas del hombre que es así de grave. Entonces es así lo que nos revela la Biblia. Entonces deben de entender que es grave hasta el punto en donde debe de venir el Mesías. Si en su familia hay alguien que no cree en Jesús todavía, entonces ustedes piensen que sobre su cabeza ellos tienen maldiciones constantemente. Entonces hay grandes maldiciones y desastres esperando a estas personas. Si ustedes no están compartiendo el evangelio con alguien porque parece que no tienen un problema, es algo muy grave. Espiritualmente hablando, es algo muy grave. El problema del hombre es así de grave. Está ocurriendo algo tremendo. No hay un camino para resolver esto. Entonces para el hombre es 0%. No hay un camino para resolver esto. Por eso es que habló Dios que había el Mesías, que enviaría al Cristo. Eso es lo que nos dice Dios. Pero hace 2000 años llegó Jesús a esta tierra. Él cargó la cruz y resucitó para hacer la función del Cristo. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. Vamos a buscar algunos versículos de la Biblia. Estamos hablando de otros versículos de la Biblia, no los que están en sus copias. Estamos buscando versículos bíblicos que no están aquí porque ustedes pueden buscar los versículos en casa, así que les estaremos compartiendo versículos que no están en estas copias. Vamos a ver Hebreos. Vamos a hablar de Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 여기 보면 염소와 송아지 필요하지 않냐고 오직 자기 피로 속죄를 입으셨다고 얘기합니다. Nos dice aquí que no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre nos redimió. 여러분 죄 해결되는 방법 아시죠? Ustedes saben cuál es el método para expiar el pecado, ¿verdad? 이 목사님들은 충분히 아실 거라고 생각하지만 혹시 모르시는 분을 위해서 말씀드립니다. Y yo creo que los pastores sí lo saben, pero lo voy a decir por si hay alguien que no lo sabe. 히브리 9장 12절을 이렇게 그대로 체크해 두시고요. 성경 한 구절 더 보겠습니다. Entonces ustedes tengan en mente Hebreos 9:12, tenganlo marcado y vamos a ver otro versículo. Levítico 17장입니다. Vamos a ver Levítico 17. Levítico 17. 17장 11절. Vamos a ver Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Nos dice que la vida de la carne en la sangre está, y nos dice en la segunda parte que la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el único método para resolver el pecado es la sangre. ¿Qué significa esto? Que alguien tiene que morir por mí. Ese es el camino para expiar el pecado. Pero hay una condición de esta de ese que muere. Debe de morir alguien que no tenga pecado. Por eso es que en el Antiguo Testamento se mataba un animal. Se ofrecía a un animal para expiar el pecado. Vamos a ver Hebreos 9. 조금 전에 읽었던 12절 말고 27절을 보겠습니다. El versículo 27, no el versículo 12. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que solo mueren una vez. Y después, 22절입니다. Es el versículo 22.
casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es el mismo versículo. Por eso es que con la sangre es expiado nuestro pecado. Pero la sangre de Cristo, ¿hasta qué punto es? Que resolvió nuestro pecado. Pero hay una característica de esta expiación. Hay una característica de la expiación. Que nos dice Hebreos 9:12 que es eterna redención. Y que esta redención es hecha de una vez. Vamos a ver Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a explicar estos dos versículos conectados. Entonces la sangre que el Señor derramó por nosotros expió nuestro pecado. ¿Cómo lo expió? Lo expió eternamente. ¿Cómo lo expió? De una vez. ¿Cómo lo expió? Perfectamente. 무슨 말이냐? ¿Qué significa eso? 예수님이 우리 위해 흘리신 피 한 방울은 어느 정도 능력이냐? ¿Qué tan poderoso es el poder que de una gota de sangre que Jesús derramó por nosotros? 모든 인류의 과거, 현재, 미래의 모든 죄. Entonces todos los pecados del pasado, presente y futuro de toda la humanidad. 다른 말로 여러분의 과거, 현재, 미래, 과거 지었던 거, 지금 짓고 있는 거, 앞으로 지을 모든 죄를. Entonces, en otras palabras, todos los pecados del pasado, presente y futuro de ustedes, en otras palabras, todos los pecados que cometieron, que están cometiendo y que cometerán. 영원히 얘기라고. Fueron resueltos eternamente. Fueron resueltos perfectamente. De una vez. Entonces fue eternamente, perfectamente, de una vez. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, todos nuestros pecados se resuelven de una vez, perfectamente y para siempre. Entonces, ¿acaso yo después de creer en Jesús puedo pecar y recibir la salvación? Incluso este pecado terminó. Todos los pecados del pasado, presente y futuro terminaron. ¿Acaso cuando yo creo en Jesús y peco se va el Espíritu Santo de mí? Nunca se va. Esa es la bendición del salvo. Jesús resolvió todos los pecados de nosotros. Se volvió el verdadero sacerdote para expiar nuestro pecado. Vamos a ver Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? ¿El camino de qué? Para ir a Dios. El camino para encontrarse con Dios. Es el camino para encontrarse con Dios. Esto es lo que nos dice Jesús. Jesús no solo expía nuestro pecado, sino se volvió el camino para que nos encontremos con Dios. Vamos a ver un versículo más. Es el último versículo de este momento. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos dice que el Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que apareció el Hijo del Diablo? Es para destruir la obra del diablo. El Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo. Entonces lo organizaremos de nuevo. Entonces, en el hombre está el estado de Génesis 3. En otras palabras, llegó este estado de cuando el pez sale del agua. Entonces, cuando el hombre es engañado por Satanás para que pecara, se separa de Dios. Así como cuando todos los problemas vienen al pez, cuando estás fuera del agua, el hombre se separó de Dios y está en tres estados. Está como hijo de Satanás, está como pecador, y está separado de Dios y muere espiritualmente.
Entonces así está preso. ¿Por eso qué ocurre? Viene el problema espiritual. Viene el problema mental. Viene el problema físico. Muere y va al infierno. Y da este problema a la siguiente generación. Esto viene como un orden. Esto es algo tan grave que si no es con Cristo no se resuelve. Por eso Cristo vino. Jesús es el Cristo. Jesús resolvió este problema. Si sabemos esta verdad, creemos esta verdad y aceptamos esta verdad, somos salvos. Y yo creo que la mayoría de las personas están en ese problema en orden. Entonces hay personas que están con problema mental. Entonces hay personas con un problema también físico. Ya sea en un problema familiar dentro de los hermanos o con la enfermedad. O ya sea que no puedan dormir. O ya sea que con un problema espiritual ellos sirven a los ídolos. O ellos dan una herencia espiritual a sus hijos que es de maldición. Muchas personas están pasando por este problema en orden. ¿Saben por qué ustedes están así? Es por el problema fundamental. ¿Y cuál es el camino para resolver el problema fundamental? Es Cristo. En el nombre de Cristo usted puede decidir solución a este problema fundamental. Y el evangelismo es dar la diagnosis y dar la respuesta. Vamos a descansar un momento y luego vamos a hablar de una manera más específica acerca de esto y vamos a hablar de las bendiciones del salvo. A las 3:10 yo levantaré el micrófono y daré el mensaje.